Limpiar la válvula IAC con WD-40 no es la opción más recomendable. Aunque WD-40 es un producto útil para eliminar óxido, aflojar piezas y proporcionar lubricación, no está diseñado específicamente para limpiar componentes electrónicos o delicados del motor, como la válvula IAC. A continuación, se explica por qué no es ideal usar WD-40 y cuáles son las mejores alternativas para este tipo de limpieza. Primero, es importante entender que la válvula IAC regula la cantidad de aire que entra al motor cuando está en ralentí, controlando así la velocidad mínima del motor. Con el tiempo, esta válvula puede acumular suciedad, depósitos de carbón y otros contaminantes que afectan su funcionamiento. Usar un limpiador adecuado es crucial para asegurar que la válvula IAC funcione correctamente y no se dañe en el proceso. El problema con WD-40 es que, aunque puede eliminar algunos depósitos de suciedad, no está diseñado para disolver los depósitos de carbono o grasa pesada que suelen acumularse en la válvula yac. Además, al ser un lubricante más que un limpiador, podría dejar una película aceitosa en la válvula, lo que podría atraer más suciedad con el tiempo y empeorar el problema. Otra razón para evitar el uso de WD-40. 40 es que algunos componentes de la válvula IAC pueden ser delicados o estar hechos de materiales sensibles que podrían no reaccionar bien a los ingredientes de WD. 40. Si bien es poco probable que cause daños inmediatos, no proporcionará la limpieza profunda que se necesita para restaurar el correcto funcionamiento de la válvula. La mejor opción para limpiar una válvula IAC es utilizar un limpiador de carburador o un limpiador de inyectores de combustible, que están específicamente formulados para eliminar la acumulación de carbono y residuos sin dejar residuos oleosos. Estos productos disuelven eficientemente los depósitos sin dañar los componentes, lo que permite que la válvula IAC funcione de manera óptima después de la limpieza. Para limpiar la válvula yaca adecuadamente, primero debes retirar la válvula del motor siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, aplica el limpiador de carburador o inyectores directamente sobre la válvula, prestando especial atención a las áreas donde se acumula la suciedad. Después, deja que el producto actúe por unos minutos antes de limpiar con un paño limpio o un cepillo suave para eliminar cualquier residuo. Gracias por ver el video. Suscríbete.